Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en Para Toda Mujer, en la pantalla de Canal 14 de TIC. Es un placer poder estar nuevamente compartiendo con ustedes estos 60 minutos en donde vamos a hablar de temas más que interesantes, no solamente para la mujer, sino para toda la familia. Y es un placer también seguir contando con las personas que desde el primer día y desde el año pasado también nos están acompañando. Le hemos dado la bienvenida en el primer programa, le seguimos dando la bienvenida a Victoria Escalzado por estas botitas. Mirá qué buenas que están, súper cancheras con este color, con estas tachas. Muchísimas gracias a él entonces, Victoria Escalzado, por estas botitas muy pero muy lindas. También muchas pero muchas gracias a Karina Nazar por este monito. Mirá lo que es este monito corto, con un lazo acá abiertito. También tienes todo un encaje, bueno, se ve el micrófono. Muchas gracias a Karina Nazar por este monito muy, pero muy lindo. Aparece estilista. Mira, Marce, lo que es este peinado. A ver si podemos... Mira lo que es una trenza muy, pero muy linda. Que termina, giramos, en una cola al costado. Muy linda, ¿eh? Así que muchas gracias a Aparece estilista por este peinado. El flequillito también al costado. Muchas gracias. Y las joyas se incorpora Vanina Urbani, también de la Ciudad de la Banda. Mira lo que es este anillo. Ahí está este anillo. Acá tengo el otro anillo también, a ver, acá lo ponemos bien, divino, con este collar de plata inflada y este dije también muy lindo, los aros de plata, las pulseras, bueno, todo. Muchísimas gracias a Vanina Urbani entonces por las joyas que también ella nos va a estar acompañando. Y ya saben, Victoria Calzados, que está en la calle Belgrano al 726, Karina Nazar en calle Sáenz Peña, esquina Borges, ¿eh? Y Joaquín y Catalina, por supuesto, que me acompañan como todos los días. Un programón tenemos en el día de hoy, muy pero muy bueno. Y como siempre, nuestro querido compañero Dani Verón nos cuenta. Hoy es el que mejor peina. En el Para Toda Mujer de hoy, como siempre, tratamos todos los temas que le interesan a la familia. Por eso, nos visita la psicóloga Daniela Mansur para hablar sobre el colecho y si es conveniente. Claudia Nazar y un completo informe sobre los kioscos saludables, con la voz de una experta, la ingeniera Claudia Guzmán. Y una nota imperdible a la ingeniera Anabela Di Meglio y a la ingeniera Alejandra Cenice, directora y fundadora del Banco de Alimentos. Y como siempre, el segmento de gastronomía con el cocinero Mariano Lares. El segmento de belleza a cargo de Maribé Perfumerías. Y los consejos sobre higiene con la farmacéutica Patricia Rubín. Quédate con nosotros y disfruta del Para Toda Mujer de hoy. Muchas gracias a Dani Verón entonces por anticiparnos todos estos temas. ¿Quién lo dijo? Nuestra compañera Claudia Nazar estuvo conversando con la ingeniera Claudia Guzmán. Ella es ingeniera en alimentos y también está presidiendo la Comisión Nacional de Alimentos. Por un tema más que importante, que tiene que ver con los kioscos saludables. Hay una legislación, ¿sí?, en donde todas las escuelas públicas deberían contar con un kiosco saludable. Este informe se trata acerca de esto. Lo mismo no le puede dar. Salgamos de este lugar. No hay nada que hacer aquí. La pasaremos mejor. Bueno, la propuesta de Para Toda Mujer tiene que ver con poder cuidarnos un poco más. Los tiempos que corren hacen que uno no se dé cuenta de que lo más fácil o lo más cercano es lo que directamente no tiene que ver absolutamente nada con lo saludable. Y es puntualmente hablar de somos lo que comemos. Estamos en la casa de la ingeniera en alimentos, Claudia Guzmán. Gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a ustedes. Y la verdad, de elegirla a Claudia tiene que ver con su compromiso, sobre todo, porque sabemos de su trabajo, sabemos que además es miembro de la Comisión Nacional de Alimentos, pero básicamente poder empezar hablando del tema, por ejemplo, de los kioscos saludables. Bien, nosotros hace un mes y medio más o menos ha comenzado las clases y seguimos insistiendo sobre la importancia de la alimentación en los chicos y sobre todo en el desayuno. Hay un programa provincial de desayunos fortificados que lleva a cabo el gobierno de la provincia para los niveles inicial y primario, pero que tiene impacto en los establecimientos de gestión pública, no así en los establecimientos de gestión privada.
Y ahí es donde toma especial importancia el tema de los kioscos saludables, el famoso kiosco saludable. Hay una ley que establece que el 50% de los kioscos en las escuelas debe ser una oferta saludable. El problema es que no se trata solamente de surtido, se trata de que la oferta esté presente y cómo se la muestre a esa oferta, que esté accesible, visible. Es un problema de implantación. Tal vez los comerciantes puedan pensar que esto de tener una oferta saludable sería quizás un menos ingreso en rentabilidad, si se quiere, para el tipo de comercio que tienen, ¿no? Por supuesto, pero podría contribuir a la venta que ellos hagan una ubicación de los productos estratégica, que hagan una correcta visibilidad de los productos, darle mayor realce, colorido, reforzar con acciones de comunicación. Bien. Y el tema es que los chicos siguen eligiendo la oferta no saludable por algo que ocurre en la casa más que nada. Bien. Porque si yo a mi hijo desde temprana edad lo acostumbro de una manera muy precoz a consumir bebidas azucaradas, golosinas, productos de kiosco, snacks, que tienen sabores muy estandarizados, artificiales y muy intensos, va a ser muy difícil que elijan una oferta saludable, que les ofrezcamos un agua saborizada o un yogur natural o una fruta, porque les va a resultar insípido naturalmente. Claudia, cuando hablamos de comidas saludables, de desayunos saludables, puntualmente, ¿cómo deberíamos hacer la evaluación? Porque hace un momento vos hablabas de quizás la educación familiar en cuanto a la comida tenga mucho que ver para la elección que después hacemos fuera de la casa los chicos. Pero digo, ¿cómo tenemos que educarnos en este sentido? ¿Qué tenemos que consumir? Por supuesto que hay una guía elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación en forma conjunta con el Ministerio de Educación, donde hay alimentos que son los permitidos, los restringidos y los alimentos prohibidos. Esto se puede manejar desde la educación. No se trata de encontrar responsables, sino que somos todos responsables, el comerciante, el directivo del establecimiento, el docente y los padres sobre todo. Entonces habría que tratar de que haya coherencia entre lo que el kiosco muestra con lo que se enseña en el aula y con lo que se enseña en la casa. Entonces yo diría que no se trataría de tomar una medida, sino un conjunto de estrategias que sean sistemáticas todo el año, que sean creativas y sobre todo comprometidas, activas, que puede ser, por ejemplo, proyectos institucionales donde participe toda la comunidad educativa, ferias, degustaciones de este tipo de alimentos, llamémosle por ejemplo, construyamos juntos el kiosco saludable entre todos los chicos, pero que se trabaje todo el año, o hagamos folleterías, en fin, o sea, todo vale cuando se trata de inculcar hábitos saludables sustentables para toda la vida y sabemos que la alimentación de nuestros hijos no solamente repercute en el rendimiento escolar de los chicos y deportivo tal vez, sino en la salud integral de la persona. Continúa, hay mucho más acerca de esto tan importante como son los kioscos saludables para que los chicos desde muy pequeños sepan qué es lo que deben comer y qué no y por supuesto los papás también poder aconsejarlos. El año pasado lo tuvimos acá en el estudio a Miguel Ciuffi, él es el director, uno de los miembros fundadores del Banco de Alimentos de acá de Santiago del Estero. En esta oportunidad estuvimos conversando con la ingeniera en alimentos, ella es Anabela Di Meglio. Nos cuenta acerca de la alegría que tienen por el hecho de que hace muy poquitito, hace apenas unos días, estuvieron inaugurando la sede del Banco de Alimentos y nos cuenta acerca de cómo están funcionando hoy por hoy. Estamos con la ingeniera Anabela Di Meglio acá en el Banco de Alimentos. Es un placer poder compartir nuevamente esto que sería la sede de recuperación de frutas y verduras. Exactamente, el placer es mío también, bueno, un gusto, muchas gracias por invitarnos y bueno, los invito a ustedes a conocer todo lo que es el Banco de Alimentos. Mientras conversamos seguramente vamos a ir mostrando todas las imágenes de lo que es el Banco de Alimentos. Y ingeniera, ¿cómo funciona el Banco de Alimentos? Bien, el Banco de Alimentos tiene como principal misión recuperar del sector comercial alimentos que no son aptos para consumo, pero sí lo son, perdón, que no son aptos para la venta, pero sí lo son para el consumo. Alimentos por ahí con problema de etiquetado o alimentos que se están por tirar porque están en un grado de maduración avanzado, como lo que es la fruta y verdura. Nosotros lo recuperamos
lo procesamos y los entregamos a entidades beneficiarias dentro de lo que es Santiago Capital y el interior. Bien. El año pasado nosotros conversábamos con el contador Miguel Siuffi, que está a cargo de lo que es el Banco de Alimentos, y nos decían que estaban con muchas expectativas por el hecho de que iban a inaugurar la sede. ¿Esta es la sede nueva entonces? Exactamente. Esta es la sede nueva. Hace un mes que inauguramos, con todos los beneficios de que ahora tenemos tanto los productos secos como lo que es frutas y verduras en el mismo lugar. La Comeco nos cedió un predio, bueno, pudimos construir con colaboración del Estado también, bueno, organizaciones privadas. Logramos armar nuestra sede, así que está en proceso, con el beneficio también de poder haber instalado una cámara de frío. Así que ahora no solo entregamos en el momento, sino que podemos tener un stock de frutas y verduras que al día siguiente es entregado a las organizaciones. Bien. Estamos entregando aproximadamente 20.000 kilos por mes. 20.000 kilos por mes. ¿Y quiénes se encargan, por ejemplo, en esto, acá que estamos nosotros, que es la sala de recuperación? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo es el trabajo que realizan ustedes? Como dice siempre Miguel, la columna vertebral del Banco de Alimentos son los voluntarios. Acá somos dos personas de staff únicamente, el resto son todos voluntarios que colaboran día a día para trabajar en la recuperación de frutas y verduras. Ellos vienen, cumplen un horario, por ahí tienen una viandita que se llevan por día. Y bueno, vienen a colaborar y a ofrecer sus manos al servicio de ¿Y seleccionan los alimentos? ¿Cómo es el, cómo les seleccionan? Los alimentos llegan desde los puestos. Son alimentos que no cumplen con un estándar de tamaño, zanahorias chiquitas o tomates con un grado de maduración avanzado al punto de que no puedan ser vendidos al verdulero para que entonces lo entregan y están en perfectas condiciones. Igualmente clasificamos lo que está en condiciones y lo que no. Lo recuperamos en unos canastos plegables y lo guardamos en la cámara, listo para que las entidades beneficiarias vengan día a día y retiren las verduras. ¿Y cómo es la organización con estas entidades? ¿Ellos vienen, ustedes tienen un listado? ¿Cómo tienen que hacer ellos? Claro, nosotros tenemos un listado de aproximadamente 70 organizaciones regulares donde se les pide, mediante lo que es la red de bancos, nos mandan todo un formulario, toda una parte burocrática en realidad, donde ellos declaran la cantidad de niños que tienen, qué tipo de alimento le dan. En base a eso, nosotros les armamos un cronograma donde dos veces al mes vienen a retirar y en esas dos veces al mes retiran tanto productos secos dentro de lo que tengamos y frutas y verduras. Bien, debe ser muy gratificante, ¿no? Poder realizar todo esto y aparte poder ayudar a la gente que realmente lo está necesitando. Sí, realmente la verdad que es lindo. Uno vive con ellos porque la verdad que los ve todo el tiempo. Hay muchas de las mujeres de los comedores que vienen con los mismos chicos. Los mismos chicos te agradecen, uno puede verlo. Además, hacemos visitas también a los comedores nosotros para ver el funcionamiento, para compartir con ellos también el lugar donde están, ver si los podemos colaborar por ahí articulando con otra organización, si tienen algún otro tipo de problema que no sea alimentación. O sea que uno convive todo el tiempo con ellos y la verdad que es inmensamente gratificante. Sí. ¿Y esta sede tiene esta sala? ¿Cómo es la distribución? Sí, tenemos esta salita de recuperación de frutas y verduras, tenemos una pequeña sala de fraccionamiento donde ahí fraccionamos huevo en polvo, tenemos un programa de nutrición, se llama NutriHuevo, mediante huevo en polvo, en el que le ofrecemos a los comedores proteínas de buena calidad, ya que ellos pueden tener un fácil acceso a lo que es la carne. Así que mediante un programa, calculando 8 huevos por mes por niño, en versión deshidratada, donde también conserva las características del huevo, no se rompe. Bueno, ya después les voy a mostrar si quieren una bolsita para que vean cómo es. Y también en esa salita fraccionamos leche en polvo, que nos recibimos donado en bolsas grandes, y el arroz también. Así que es una salita específicamente que armamos para que se mantengan las buenas condiciones de manufactura. Bien. Y después tenemos la parte administrativa. Tenemos arriba una futura sala de reuniones, todavía está en construcción. Bien. Y después tenemos todo lo que es el depósito, donde está la cámara de frío, donde almacenamos las frutas y verduras. Muchas gracias entonces a la ingeniera por haber compartido esta primera parte con nosotros aquí en Para Toda Mujer. Y hablando de primera parte, primera pausa también